Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional, es un gusto el agradecerles el interés y que nos acompañen en estos ciclos de conferencias que se organizan todos los días por parte del colegio. Una disculpa por este retraso, pero parece que tenemos un número bastante grande conectado y de hecho, la página se saturó, lo cual pues, nos da mucho, mucho gusto y es realmente pues, por ustedes el que hacemos estas conferencias. La conferencia esta tarde forma parte de un ciclo de Universidades por la Ciencia, de la importancia que tiene la investigación científica y el papel de las universidades y lo que nos aporta la ciencia para todos nosotros, para el bienestar de todas las sociedades. La conferencia tiene varias pláticas a lo largo de todo el mes y contamos con los organizadores del ciclo, el doctor Martín Serrano, quien es decano de investigación de la Universidad de las Américas Puebla, y la doctora Araxi Urrutia del Instituto de Ecología de la UNAM, de la Universidad Nacional, y nuestro ponente de lujo, al cual nuevamente le agradecemos mucho el que nos apoye en estas conferencias y que forma parte muy importante también de este ciclo, el doctor Ranier Gutiérrez del CIMVESTAD. Entonces, nuevamente, pues muchísimas gracias a todos, esperamos que sea de su interés y le pasamos la palabra al doctor Martín Serrano para que nos comente sobre este ciclo de ciencia, Universidades por la Ciencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Urrutia. No sé si podrían, por favor, ponerme la primera diapositiva de ese ratito, si fueran tan amables. Muchas gracias. Ok. Como decía el doctor Urrutia, este es un ciclo de conferencias denominado Universidades por la Ciencia. Nuestro objetivo es acortar distancias, básicamente dar voz, presencia a investigadores nacionales e internacionales con el fin de promover la colaboración en temas de investigación y de divulgación de la ciencia. Este es un esfuerzo en conjunto de la Universidad de las Américas Puebla, el Instituto de Ecología de la UNAM, por supuesto el Colegio Nacional, Biosfera 2, la Universidad de Arizona, el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Reino Unido y el Milner Center for Evolution de la Universidad de Bath en el Reino Unido. Sí, como decía el doctor Urrutia, va a ser un ciclo de conferencias. Si me permiten, les puedo presentar cuáles son las siguientes pláticas que se van a estar ofreciendo durante el mes de junio. Si me pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Nosotros comenzamos el 3 de junio, una plática por el doctor Antonio Lascano,
que se denominó Coronavirus, Origen y Evolución. Esta se llevó a cabo en la Universidad de las Américas Puebla. Bueno, no de manera presencial, ¿verdad?, sino a distancia. La plática, el webinar que nos tiene aquí el día de hoy es a cargo del doctor Rainer Gutiérrez de Sinvestav, que se va a llamar Las Neurociencias del Sabor Dulce. El 11 de junio a las 6 de la tarde, también por Colegio Nacional, tendremos el webinar Las Consecuencias de los Cambios Climatológicos en los Suelos, Océanos y Selvas, a cargo del doctor Joaquín Ruiz. El 16 de junio, a las 12 horas, también en Colegio Nacional, tendremos el webinar El Pollo Magnífico, New Fossil Evidence on the Origin of Birds, por el doctor Daniel Field de la Universidad de Cambridge. El 23 de junio tendremos la historia de la domesticación animal a cambio del doctor Pablo Orozco de Cardiff University. Y el 30 de junio tenemos la plática a cargo de la doctora Vicky Hunt de la Universidad de Bath, que se va a llamar The Role of Small RNAs in Parasitism by a Gastrointestinal Parasitic Nematode. Y sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Araxi Urrutia, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Gracias. Hola, ¿qué tal? Espero que sí me vean, me escuchen. Es para mí un placer, y aparte más difícil porque es difícil hacer justicia realmente a la carrera tan interesante y tan extensa del doctor Ramírez. Él realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM. Hizo después el doctorado en Fisiología Celular, en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, bajo la supervisión del doctor Federico Bermúdez Ratoni. Después se fue a hacer un postdoc en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y regresó a México a tomar una posición como académico en el Sinvestav. Ahí actualmente dirige un laboratorio de neurobiología del apetito y también es el jefe del Departamento de Farmacología. Ranier ha sido un destacado científico muy productivo y eso le ha valido los premios Miguel Alemán Valdés en el área de salud en el 2016. El premio de la Academia de Ciencias, Mexicana de Ciencias en el 2017 y la cátedra Marcos Moshinsky en el 2019. Y esos pues, son hasta ahorita, seguramente faltan muchos más. Es un particular placer para mí presentar esta ponencia porque yo fui testigo del primer experimento que realizó Ranier en el campo en el que ha perseguido y seguido toda su carrera como académico y donde ha tenido muchos logros. Su primer experimento tuvo lugar en la Facultad de Psicología, en donde con una sola rata él les ofreció distintos sabores. La falta de, obviamente no había ningún equipo en esa época, éramos estudiantes de licenciatura. Y lo que se puso a hacer en ese momento fue mezclar puré de papa con limón, con azúcar y con sal. Y a partir de ahí empezó esta curiosidad por estudiar cómo es que nosotros, usando como modelo a las ratas, somos capaces de como preferir ciertos sabores y pues en algunos casos, ¿verdad?, también desgraciadamente desarrollar adicciones, ¿no? Entonces, sin más que decir, le cedo la palabra al doctor Daniel Gutiérrez. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Araxi. Muchas gracias, doctor Urrutia. Es un placer estar aquí con ustedes. Tengo que compartir la presentación, ¿verdad? Aquí está. A ver. Compartir. ¿Sí la ven? ¿Sí se ve? Perfecto. Muy bien. Ok.
Entonces, hoy vamos a hablar sobre las neurociencias del sabor dulce. Muchísimas gracias, les deseo la mejor de las suertes en el ciclo de Universidades por la Ciencia. Vamos a empezar. Aquí está, el azúcar. Hoy vamos a hablar del azúcar, en particular mi laboratorio se dedica a estudiar el azúcar. El azúcar es la molécula perfecta, en realidad es puro placer cristalino. O sea, sí, es una de las moléculas más utilizadas y más extensas, que tienen más uso por la humanidad. ¿Y en qué consiste? Es un disacárido, es decir, que la sacarosa está compuesta por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa y están unidas por un oxígeno. Y tiene, es tan importante esta molécula para nosotros que es nuestro referente de dulzor. Le llamamos 1, es el dulzor 1, y de ahí podemos comparar el poder edulcorante de todas las otras moléculas que también producen el sabor dulce. Por ejemplo, la glucosa por sí sola no es más dulce que el azúcar, que la sacarosa es el azúcar de mesa, tiene un dulzor de 0.7, significa que necesito 0.7 gramos de sacarosa para igualar el dulzor de un gramo de glucosa. Pero la fructosa que se encuentra en las frutas, por ejemplo, tiene un dulzor mayor que es 1.2, ¿no? También existe una gran variedad de edulcorantes, por ejemplo, la stevia, que tiene un poder edulcorante de 210, o la sacarina, que va entre 150 y 300, la sucralosa, que es, tiene un poder edulcorante muy alto, de 755, por ejemplo. Eso quiere decir que necesito 755 gramos de azúcar para igualar el dulzor que produce un gramo de esplenda. Ajá. A pesar de que existen muchas moléculas que inducen el sabor dulce, todos estos sustitutos artificiales no han podido sustituir al azúcar en la preferencia de los humanos, ¿no? Entonces, la sacarosa es la más preferida por casi todos los mamíferos y también invertebrados, como las hormigas, por ejemplo, o las abejas, y también a mamíferos, incluyendo a los humanos. Ok. El sabor dulce per se sobrepasa el valor de recompensa, por ejemplo, de otras drogas como es la cocaína, ¿no? Aquí en esta gráfica que se muestra en el lado izquierdo, se puede ver este trabajo de Maggie Leonard, en donde primero hace adictas a las ratas a la cocaína. Son ratas en donde si aprietan una palanca, les libera cocaína, entonces las ratas empiezan en los días menos 3, menos 2, menos 1, prefiriendo la palanca de cocaína, y después le da la libertad de elegir entre dos palancas, la palanca de sacarina y la palanca de cocaína. Y sorprendentemente los animales empiezan a preferir la palanca que les libera sacarina. Es decir, que solamente el sabor dulce es más recompensante para los roedores que en la cocaína. Entonces, esto nos habla un poquito del poder de atracción que tiene el azúcar, o en particular la cualidad del sabor dulce. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito en desde cuándo los humanos desarrollamos el deseo por lo dulce, pues es muy probable que en realidad que venga esto desde la creación del ser humano. Por ejemplo, aquí vemos esta pintura rupestre, que es el hombre de Virchow, en donde se puede observar una silueta de una persona. Es difícil decir si es hombre o mujer, pero que está escalando unas lianas en donde está metiendo la mano a este enjambre de abejas. Se ve también un contenedor en donde podría estar almacenando la miel. Esto quiere decir que esta pintura se data del año 8000 a.C. Quiere decir que siempre hemos buscado esta sensación del sabor dulce, en particular pues la miel es la que la provee de forma natural. Si buscamos un poquito la cuestión de la historia del azúcar, cómo es que el azúcar se ha ido domesticando, podemos ver que por muchos siglos el azúcar fue considerado como un artículo de lujo, literalmente. O sea,
Todo empezó en el año 8000 antes de Cristo en las islas polinesias de Nueva Guinea, en donde se domesticó por primera vez la caña de azúcar. De ahí se fue exportando esta tecnología de cómo producir la caña a China, a India, y en la India ocurre algo interesante. Ellos generan, la empiezan a hervir el jugo de la caña y generan algo que ellos le llaman gur, que nosotros conocemos como piloncillo. Esto es desde el año 500 antes de Cristo. Después de ahí pasa a los persas y a los árabes musulmanes, en donde ellos son los que producen el primer dulce. De hecho, es el dulce con almendras, le agregan almendras y se llama halva. Curiosamente, el otro día busqué en el internet y ya hay una versión de halva dietético sin azúcar, ¿no? Cosa paradójica de este descubrimiento. Cuando los árabes conquistan España, ellos llevan también esta tecnología del azúcar y los dulces. Y fíjense, es muy interesante, el primer registro de un barco cargado de azúcar que llega al Reino Unido está datado de 1319. Nosotros en América la conocimos gracias a Cristóbal Colón en 1492, y se piensa que nuestro deseo por el sabor dulce es tan fuerte que fue una de las causas, no digo que sea la única, pero fue una de las causas que fomentó la esclavitud, el traer esclavos de África hacia América para producir el azúcar. Entonces, esto es muy interesante. El primer uso del azúcar fue para enmascarar el sabor amargo de las medicinas, ¿no? Aún se sigue utilizando. De hecho, existe una película muy famosa en donde dice: con un poco de azúcar esa píldora pasará mejor, de Mary Poppins. Y aún se sigue utilizando en jarabes, etcétera. El punto principal es que todo alimento procesado que se le adiciona azúcar incrementa sus ventas, y entonces ha incrementado muchísimo su uso a nivel mundial. Como les mencioné, por muchos siglos, esto quiere decir que por muchos siglos el azúcar fue considerada, de hecho, este artículo de lujo. En algunas ocasiones era bien visto llevar medio kilo de azúcar a una casa como un presente, ¿no? Entonces, eso habla de lo valioso que era el azúcar, pero ahora se ha vuelto un componente muy barato y muy fácil de conseguir, que, por ejemplo, estos son los consumo total a nivel mundial del azúcar, desde el año 2000, 2001 hasta el 2018, 2019, y podemos observar cómo hay un incremento lineal en el consumo de azúcar a nivel mundial. El año pasado llegamos a casi 178 millones de toneladas de azúcar en producción. Entonces, la siguiente. ¿Cómo percibimos lo dulce? Eso es gracias al sistema gustativo. Y el sistema gustativo que tenemos evolucionó para detectar químicos con sabores dulces y a rechazar estímulos con sabores amargos, como la quinina, por ejemplo. Esto es fundamental para la supervivencia de la especie humana y de muchas otras especies. Gracias a esta capacidad de detectar estímulos dulces, podemos tener acceso o saber si un alimento podría tener nutrientes o no. Pero aquí se ve, son más de 50 moléculas entre aminoácidos y proteínas que inducen el sabor dulce. O sea, por ejemplo, aquí les muestro la estructura química. Tienen estructuras químicas muy distintas, pero todas inducen esta sensación de sabor dulce, como la fructosa, la glucosa o la sacarosa, que ya dijimos que es un disacárido porque se puede partir y formar estos dos monosacáridos. También tenemos el azúcar el alcohol, por ejemplo, el xilitol, el eritritol o el sorbitol, que se pueden utilizar, por ejemplo, causan menos caries, entonces se utilizan en las pastas dentales, ¿no? Cuando nos lavamos los dientes y sienten algo dulce, es precisamente porque se están utilizando estas
estos tipos de azúcares. También hay ciertos aminoácidos, aunque los aminoácidos normalmente tienen el sabor a carne, a umami, hay ciertos aminoácidos, en particular los tipo D, como el de triptófano, que también induce una sensación de sabor dulce. Tenemos una gran cantidad de edulcorantes no calóricos, como estos que se muestran aquí, la esplenda, la sacarina, acesulfamo, también hay estas proteínas que inducen, de hecho, la sensación de sabor dulce más intensa conocida. Por ejemplo, la monelina induce, tiene un dulzor de 3,000. La taumatina y la braseína. Estas se encuentran en frutas que están en África, varias partes de la zona de África, no son muy conocidas en México, pero estos producen sensaciones de dulzor que duran por muchos segundos, y es muy intensa la sensación del sabor dulce. También se han descubierto supresores, por ejemplo, el supresor de dulzor como el lactisol. Este compuesto lo que hace es que reduce la sensación del sabor dulce que uno está experimentando. Si lo pruebas con azúcar, con una cucharada de azúcar, el azúcar te sabe un poco a arena, ¿no? No detecta su dulzor. Bueno, y podrías preguntarte, ¿para qué nos sirve tener un supresor del dulzor? ¿Qué función tiene? En algunos alimentos, por ejemplo, donde se requiere poner mucha azúcar, como en algunas jaleas o mermeladas, por ejemplo, cuando se pone mucho azúcar tiene un efecto secundario que es muy dulce y la gente le empalaga y no le gusta. Entonces, lo mejor es usar este supresor del sabor dulce, que es el lactisol, para poder poner más azúcar y no hacer que la gente no le agrade tanto, porque le resulta palatable, muy empalagoso. Ok, entonces todas estas moléculas que les he mostrado, una porción de ellas, pero hay en humanos hay cerca de 50, tienen una misma característica, una misma propiedad. Todas ellas son capaces de activar al receptor del sabor dulce. Aquí les presento lo que es el receptor del sabor dulce. Es un heterodímero que tiene tres componentes. Esta parte que es el Venus flytrap, que es como una especie de Pac-Man, en donde el azúcar o la glucosa llega ahí y se cierra, y al cerrarse, esto causa una señalización intracelular en una de las células que llamamos célula receptora del sabor dulce, y va a desencadenar esa sensación que experimentamos de dulce. Se requiere que estén estos dos subunidades juntas para formar el receptor de lo dulce. Y fíjense cómo, por ejemplo, esta proteína que es la braseína, es una proteína muy grande, en realidad no cabe en la ranura del receptor, pero lo que hace es que lo empuja y actúa en varios sitios. Es tan grande que puede empujar todo el receptor y lo activa. Y por eso generan esas activaciones o esas percepciones de sabor dulce mucho más intensas que el azúcar, porque tiene mayor afinidad al receptor. Ok, entonces aquí el principio fundamental que hay que tener en cuenta es que todas las moléculas que nos saben dulces, todas ellas, son capaces de activar a este receptor, y este receptor es capaz de activar a esta célula receptora del sabor dulce. Por ejemplo, los gatos tienen un pseudogen en la subunidad T1R2, el cual no produce en esta subunidad, y su célula receptora del sabor solo tiene esta subunidad, la T1R3. Y por lo tanto no son capaces de detectar el sabor dulce. Ningún felino, un chita, un tigre, ni un gato, ni el gato que tiene en la casa, no pueden percibir ese sabor dulce. Tampoco las aves pueden percibir sabor dulce porque carecen de esta subunidad T1R2. Ok, entonces esto es muy interesante. Si noqueamos este receptor, si se hace un ratón knockout de este receptor, el animal es incapaz de detectar el sabor dulce de estas moléculas. Ahora, las 50 moléculas que les hablé solo para los humanos, porque no todas son detectadas por los roedores. Por ejemplo, el receptor del sabor dulce es ligeramente distinto al receptor del sabor dulce en humanos, tienen un 70%
de homología. Y esa pequeña diferencia hace que nuestros mundos perceptuales sean muy distintos entre especies. Ok, entonces, ¿cómo funciona el sistema gustativo? Es muy simple. Si pudiéramos hacer como una especie de ampliación del sistema gustativo, hacer cada vez más grande estos órganos, pues podemos empezar con la lengua. Entonces, la lengua tiene 4 papilas, pero solo 3 de ellas contienen gemas gustativas, que en un momento explico cuáles son. Entonces, tenemos las papilas circunvaladas en la parte posterior de la lengua, las foliadas en la parte lateral, y las fungiformes, se llaman fungiformes en la parte anterior de la lengua, ¿no? en estas bolitas, estos circulitos que se ilustran aquí. Son fungiformes porque tienen forma de hongo, ¿no? Ahora, las papilas en sí no tienen ninguna función gustativa. O sea, cuando las personas decimos, tengo muchas papilas gustativas, en realidad las papilas solo contienen a las gemas gustativas. Las gemas gustativas son estas especies de cebollitas, digamos, es como una cebolla, o se ve también como una especie de ajo, una cabeza de ajo, y cada diente de ajo sería una célula receptora del sabor distinta. Hay una célula receptora del sabor específica para cada una de las cualidades del sabor. Por ejemplo, hay una célula que solo se activa con estas moléculas que inducen el sabor dulce. Hay una célula que se activa con el sabor amargo, con la cualidad amarga, con el sabor umami de proteínas o de carne, el ácido o el salado. Y al receptor al activarse, va a activar a la célula y va a mandar esta señal a través de este nervio al cerebro. Miren, aquí está básicamente una gema gustativa. Algo muy importante que se me olvidó mencionar es que esta gema gustativa consiste entre 50 y 100 células receptoras del sabor. Ajá, y están en todas las papilas, es decir, que toda la lengua puede detectar todas las cualidades del sabor. Ajá, porque cada gema gustatoria va a tener la capacidad de detectar todas estas cualidades porque tiene una célula específica para hacerlo. Ok, aquí se puede ver. Esta es una microscopía de un corte de sagital de la lengua, en donde se ve la gema gustativa, en donde están las células, y hay este poro, este pequeño hoyito, ahí es donde tiene que entrar el azúcar para activar a un tipo de célula, la célula receptora del sabor dulce, e inducir el sabor. Miren, aquí del lado derecho se ve el poro gustativo, es ese pequeño hoyito, Entonces, el azúcar tiene que entrar a ese hoyito para poder inducir la sensación del sabor dulce. Ok, una vez que el azúcar entra en contacto con una célula receptora del sabor dulce, se detecta que hay, se identifica que hay un estímulo gustativo en la boca, y de forma paralela, esta activación se traduce en la formación de al menos 3 atributos sensoriales. Como es su cualidad, o sea, si el estímulo es dulce, salado, ácido, amargo y umami, que son las 5 cualidades gustativas que hasta el momento se han aceptado. También tenemos que se determina la intensidad, es decir, podemos estimar qué tan intenso, qué tan concentrada es esa solución. Por ejemplo, en el caso de lo dulce, si un estímulo es muy dulce, pues puede ser una pista que podemos utilizar para decir que tiene muchas calorías o si es de poca intensidad es que tiene bajas calorías. Aunque el sistema gustativo per se no detecta calorías, eso es muy importante porque podemos detectar edulcorantes no calóricos, ¿no? Entonces el sistema gustativo es simplemente una señal perceptual que induce la sensación del sabor dulce como su cualidad, su intensidad y también este otro concepto llamado palatabilidad. Los científicos llamamos este término palatabilidad, es para indicar si algo te gusta o te desagrada, ¿no? En un momento voy a hablar un poquito más al respecto. Estos 3 atributos sensoriales conforman el percepto gustativo de lo que experimentamos como un sabor dulce. Y algo importante, si no se activan estos receptores, no vamos a poder percibir a ningún sabor como dulce. El trabajo de Charles Zucker ha sido fundamental para,
para entender el sistema gustativo. Y lo que él ha propuesto es que básicamente esta célula receptora del sabor, cuando llega a la sacarosa, se generan potenciales de acción que terminan liberando ATP y esto activa un nervio que está inervando la lengua. Y esta señal viaja a distintas regiones del cerebro, este es un cerebro de roedor, llegando hasta una parte específica de la corteza gustativa primaria, que es la corteza insular. Por ejemplo, en esta parte anterior, aquí se piensa que llega la información gustativa, parte de ella, y cuando la activamos esta región, se genera atracción, es decir, el animal empieza a mover la lengua como si estuviera saboreándose un sabor palatable. Y esta otra región llega información aversiva. Si se activa esta región por varios mecanismos que más adelante explicaré, se generan conductas de aversión, es decir, el animal hace esta conducta de abrir la boca para que el sabor se caiga o se salga de la boca porque no le agrada o se limpie la boca. Ajá. Ok, y esta respuesta de palatabilidad, el tercer atributo, es innato, está conservada en todas las especies. O sea, si le ponemos una gota de azúcar a un ratón, a un chimpancé recién nacido, a un humano recién nacido, de forma innata empiezan a mover la lengua de forma apetitiva para consumir. Por el contrario, si le ponemos una gota de un sabor amargo como la quinina, las tres especies muestran esta conducta de boqueo, que es de abrir la boca para que el sabor se salga, no les agrada. Y esto es una característica innata que tiene el azúcar. Por eso es parte de lo que nos atrae tanto del azúcar. De forma innata se generan movimientos palatables que nos facilitan consumir más azúcar. Okay. Miren, por ejemplo, este colibrí tiene dos opciones. La opción de arriba tiene agua. Y en la parte de abajo hay sacarosa. Es una prueba de dos botellas en donde el animal tiene que encontrar qué sabor le gusta más. Cuando encuentra la sacarosa, el animal se va a quedar ahí bebiendo, incluso va a sacar su lengua. Y si se fijan, va a sacarla y va a hacer una protrusión muy, muy intensa y muy marcada. Es decir, se queda pegado el animal consumiendo el azúcar. Mira, ahí lo va a encontrar. No sé si alcancen a ver. Un poco a la lengua y hasta la saca un poco más. Esa es la respuesta de palatabilidad oromotora y es el por qué le genera gusto al azúcar. El azúcar es el estímulo que induce más fuerte esta respuesta. Ahora, les había dicho que las aves no detectaban el sabor dulce. ¿Cómo es posible que el colibrí sí lo haga? En realidad el colibrí no tiene el receptor de sabor dulce. Lo que hizo fue que reprogramó el receptor al sabor de umami, que es de proteínas, y lo modificó de tal forma que dejó de funcionar como un receptor de proteínas, pero ahora detecta el sabor dulce. Entonces, por eso puede explotar el néctar de las flores, que lo necesita esta fuente de energía primaria para poder generar el ATP para aletear tan rápido. Y es la única ave que puede detectar el sabor dulce. Ok, eso es parte de cómo funciona el sistema gustativo. Pero no solamente tenemos respuestas de percepción gustativa, también hay unas señales periféricas, o sea, más allá del sistema gustativo, el estómago, el intestino, también está detectando procesos independientes al sabor, que es, por ejemplo, el valor nutricional. Es decir, podemos engañar parcialmente a la lengua con edulcorantes no calóricos, pero al estómago no lo podemos engañar. El estómago va a detectar ciertos nutrientes, en particular le interesa la glucosa. Es el estímulo que es más recompensante para el estómago, para el intestino. Por ejemplo, si le damos los trabajos de Iván de Araújo y Anthony Sclafani y recientemente del doctor Charles Zucker, han demostrado claramente que si le das la opción a un animal de palanquear para obtener una infusión intragástrica de glucosa o una infusión
de esplenda intragástrica, pero que no tiene calorías. Los animales, al paso del tiempo, prefieren palanquear el estímulo que les va a dar glucosa. Ajá. Entonces, realmente, cuando comemos azúcar, lo que nuestro cerebro está buscando es la glucosa en la que se va a convertir. Gran parte de las azúcares, como la fructosa, también se terminan metabolizando y convirtiendo en glucosa. Entonces, el estímulo que busca el estómago es la glucosa. Y no podemos engañar a este estómago. Y esto es todavía más interesante porque han demostrado que ratones knockouts, ya sea el TRPM5 o el T1R2, T1R3, que no tiene el receptor de lo dulce, y este es otro vía de señalización de lo dulce, de tal forma que estos ratones no pueden detectar el sabor dulce. A pesar de ello, pueden desarrollar preferencia por una infusión intragástrica de glucosa. Es decir, que la detección del valor nutricional de la glucosa se detecta por una vía independiente a su sabor dulce. Entonces, la sacarosa hace dos cosas distintas a lo que hacen otros edulcorantes. Otros edulcorantes van a liberar dopamina, pero solamente en lo que le conocemos como la vía ventral, en donde se libera la dopamina principalmente por la sensación de lo dulce del edulcorante, pero la sacarosa va a liberar dopamina en dos regiones del cerebro, en el estriado dorsal y en el estriado ventral. Es decir, va a liberar dos veces dopamina. Es doblemente recompensante, una por su sabor dulce y otra por su valor nutricional detectado en el intestino. Recientemente, de hecho, hace un mes, salió publicado un trabajo del doctor Charles Zucker, aquí está la referencia, en donde ellos le dan glucosa a beber a un ratón y encuentran un grupo de neuronas en el cerebro, en esta parte del núcleo del tracto solitario, en la parte caudal, en donde se activan, aquí pueden ver los puntitos blancos, significa que se activaron estas neuronas, con glucosa y con un análogo de la glucosa, pero que no es metabolizable. Eso quiere decir que estas neuronas no detectan las calorías de la glucosa, pero detectan selectivamente a la glucosa como tal, a la molécula de la glucosa. Y no sé, estas neuronas no se activan con agua ni con edulcorantes artificiales, o sea, por el puro sabor. Ahora, lo importante de este circuito es que cuando las silencian a estas neuronas, es decir, hay formas actuales en las neurociencias donde podemos silenciar o prender a las neuronas a través de métodos de optogenética. Más adelante explicaré también un poco más de eso. Al silenciar estas neuronas, los animales son incapaces de desarrollarle preferencia a la glucosa, o sea, comparado con el sabor dulce de un edulcorante. Quiere decir que este circuito recién descubierto es independiente del sistema gustativo y que no es activado por los edulcorantes, ¿no? O sea, engañamos a la lengua, pero como les dije, no estamos engañando al estómago, al intestino. Ok. El control central de la alimentación, esto es en la parte periférica, ahora voy a hablar un poquito sobre el control central de la alimentación y lo que sabemos sobre estos circuitos neuronales de la alimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que nuestro cerebro tiene que integrar estas dos señales. Cuando el azúcar va a modular a la lengua, va a producir la percepción de sabor dulce, pero también va a activar al intestino, en donde se va a determinar el valor nutricional en esto que llamamos el eje intestino-cerebro. Y estos tres sistemas, el cerebro tiene que integrar estas dos señales, la activación de la lengua y la activación del intestino, y a través de esto el cerebro tiene que decidir qué comer, cuándo comer y cuánto comer. Entonces el azúcar está activando a estas tres partes y también su sobreconsumo puede estar dañando a estas tres partes del sistema gustativo y del intestino. Ok, entonces, en resumidas cuentas, no voy a hablar sobre todos los descubrimientos que se han logrado hasta el momento, pero voy a tratar de resumirlos para que sea lo más digerible posible en dos vías, en lo que conocemos como dos vías. La vía homeostática, es decir, o la vía hedónica. Es decir, que la vía homeostática nos hace comer por necesidad, porque realmente tenemos hambre,
y la vía hedónica que nos hace comer por placer o es recompensante. Existen muchas neuronas ya identificadas en el cerebro que están involucradas en el control de la alimentación. Como les mencioné, en esta plática solo voy a hablar de las neuronas AGRP, que son las más importantes de la vía homeostática. Estas neuronas, cuando se activan, producen una señal desagradable, lo que le llamamos en psicología valencia hedónica negativa, e inducen hambre. Literalmente es una hambre artificial. O sea, en animales saciados, bien alimentados, activar estas neuronas con optogenética causa una sensación de hambre en los ratones. Y también algo inesperado es que estas neuronas cuentan calorías. En un momento más les demostraré evidencia sobre esto. Por otra parte, la vía hedónica está compuesta por estas neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral, en las cuales al activarse generan placer, generan recompensa. Los animales están dispuestos a hacer trabajo para obtener la activación de estas neuronas e inducen el consumo del alimento más cercano y más palatable. Entonces, básicamente estos dos circuitos, estas dos vías, generan un control de la alimentación. Obviamente, hay muchas más, no se queden con la idea que solo existen estas neuronas. Bueno, entonces, las neuronas AGRP integran señales periféricas de saciedad que cuando comemos se liberan en el estómago y en el adipocito, por ejemplo, la leptina, y en el estómago, ¿no? Entonces, para estudiar al cerebro necesitamos una técnica para inducir la activación de las neuronas, como les he estado mencionando. Esto lo logramos a través de esta técnica llamada optogenética, que utiliza opsinas o proteínas sensibles a la luz para generar activación. Entonces, lo primero que se hace es generar una transfección a una célula de mamífero de una opsina llamada channelorhodopsina 2, CHR2, y una vez que se expresa en las células, cuando les bañamos con un pulso de luz azul, ese canal se va a abrir y va a generar un potencial de acción. Entonces, ahora lo que implica con esta técnica es que yo, al poner una luz al cerebro, puedo inducir la activación de, por ejemplo, de estas neuronas AGRP y puedo ver qué es lo que sucede con ellas, ¿no? Como ya les adelanté un poquito. Entonces, eso fue lo que hicieron en el 2011. Yeka Aponte activó estas neuronas AGRP, que son parte de la vía homeostática, y vean cómo los animales empiezan a comer de forma voraz, y son animales que están saciados, por eso no consumían nada una hora antes, y cuando se está activando estas neuronas, el animal empieza a tener muchísima hambre y empieza a comer sin control. Posteriormente, se descubrió, por ejemplo, en otro trabajo de Scott Sterson, en donde lo que hace es aparear el consumo de esta gelatina amarilla con la activación de las neuronas AGRP, ¿no? Entonces, lo que hace es que cada vez que el animal va a comer la gelatina amarilla, le activa las neuronas AGRP, y por más que coma, jamás va a silenciar estas neuronas AGRP, simple y sencillamente porque el experimentador las está activando de forma artificial. Lo interesante es que cuando le da la opción a elegir entre las dos gelatinas, ya sea la amarilla o la roja, el animal desarrolla aversión o poca preferencia a la gelatina apareada con la actividad de las neuronas AGRP. Esto quiere decir que no nos gusta tener activas estas neuronas AGRP que producen hambre, ¿no? Miren, aquí se ve, déjenme ver una cosa. Aquí con esta técnica, que son unos microendoscopios, podemos ver cómo estas neuronas AGRP de hecho se activan. Cada vez que veamos flashazos, quiere decir que esa neurona se activó. Vean cómo las neuronas AGRP, cuando está hambriento el animal, están más brillosas, quiere decir que están más activas que cuando el animal está saciado. Aquí se ve muy bonito. Y este es un animal hambriento, tiene activadas las neuronas AGRP, y cuando se le da la comida, con solo verla, vean cómo se silencian estas neuronas AGRP. O sea, no necesitan comer, con solo ver la comida,
es suficiente para silenciar a estas neuronas, ¿no? Entonces, esto causa mucho interés porque ¿cómo es posible que puedan detectar calorías si cuando ven la comida se inhiben estas neuronas? Para descifrar este rompecabezas, Belkler en el 2017 hizo un experimento midiendo la actividad de las neuronas AGRP a través de fotometría. No entraré en detalles para no aburrirlos, pero básicamente lo que se ve aquí es que cuando el animal ve un chocolate, pero que está enjaulado, es decir, que lo puede oler, lo puede ver, pero no lo puede comer, estas neuronas AGRP se silencian, pero se silencian de forma breve. Vuelven nuevamente a activarse viendo el engaño que no tienen acceso realmente a la comida y que no van a saciar su hambre con solo ver a una comida inaccesible. Posteriormente, cuando se libera el chocolate y ahora el animal tiene ya acceso a la comida, se puede observar cómo hay una disminución en su actividad aquí en este recuadro color rosa, y esa inhibición dura ahora sí muchísimo, mucho más tiempo y es mucho más sostenida, ¿no? Entonces, lo que implica es que al inhibirse las neuronas AGRP, pueden predecir si un alimento va a saciar su hambre, porque ya han tenido experiencia con ese alimento y ya han aprendido que es un alimento que tiene calorías. Pues con solo verlo es suficiente, pero también tienen que consumirlo. Ahora, si inyectamos glucosa directamente al estómago, de forma intragástrica, se puede ver que distintas concentraciones de glucosa causan una inhibición de estas neuronas de forma mucho más marcada. Es decir, que también no solo pueden predecir que un alimento va a tener calorías, sino que también lo detectan si realmente tuvo calorías en el estómago y las va contando de alguna forma. Es como una especie de calculadora de calorías que no sabíamos que el cerebro la tenía. Aquí resumo un poco lo que sabemos sobre cómo funcionan las neuronas AGRP. Digamos que la actividad de las neuronas codifica una especie de impulso por comer, es decir, el hambre, ¿no? Entre mayor sea su actividad, y aquí en tiempo cero es el tiempo desde la última vez que se comió, entonces entre más tiempo pasa, más hambre se va acumulando, entonces la actividad de las neuronas AGRP va incrementando, y llega a un máximo donde tiene el animal que ir a buscar comida. Cuando ve una pista que le señaliza comida, se inhiben, pero si la comida está inaccesible, vuelve nuevamente a activarse. También se puede observar que es cuando ya la comida está accesible, esta inhibición es mucho mayor y mucho más sostenida, de tal forma que el tamaño, la magnitud de esta inhibición, de hecho, está contando calorías. Vean que la escala está invertida. Entre mayor sea la inhibición y más duradera sea esta inhibición, más calorías el sujeto es que ingirió. Esto es lo que hacen estas neuronas. Y ahora voy a explicar la otra vía, la vía hedónica, la vía que nos hace comer por placer, ¿no? En este caso, en los roedores, están estas neuronas llamadas GABA, GABAérgicas, en el hipotálamo lateral. Vean que las AGRP están en el arcuato y las neuronas GABA están en el hipotálamo lateral. En el 2015, Jennings demostró que la activación de estas neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral puede inducir un consumo voraz en los animales. Pero no sabíamos por qué realmente y por qué estaban comiendo. No sabíamos si inducían hambre o qué es lo que están induciendo estas neuronas. Entonces, en nuestro laboratorio utilizamos el ratón transgénico BIGATS-HR2 para activar estas neuronas con optogenética. Y lo que observamos es que efectivamente al activarlas, el animal va a ir a beber sacarosa. Aquí está en esta cajita un bebedero con sacarosa. Vean que si la activación ocurre muy lejos del puerto, el animal tarda en ir a beber. Pero una vez que está cerca del puerto, entre más cerca esté, es más probable que el animal se quede enganchado y empiece a comer o alimentarse. Cada vez que se activan estas neuronas mientras está la luz azul. Vean, por ejemplo, ahí regresa inmediatamente cuando se les activa. Se apaga el láser y también el animal deja de comer. Es una relación uno a uno. Aquí se puede ver del lado derecho que la probabilidad de que el animal vaya y coma o lengüetee está en función de la distancia, de qué tan lejos fue el sitio de activación o si está muy cerca del puerto central. Entonces, estas neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral
promueven el consumo del alimento más palatable que esté disponible. Y esta pregunta la contestaron dos miembros de mi laboratorio, a Quetzali y Jorge, estudiantes de doctorado, en donde le dieron al animal, al ratoncito, activación de las neuronas GABA y tres opciones para beber. En un puerto tenían sacarosa al 18%, en el centro agua y en el puerto, otro puerto lateral, tenían sacarosa más diluida al 3%. Entonces, lo que hacían los animales control era lengüetear, obviamente, por la sacarosa más concentrada, pero rápidamente iban saciándose y dejaban de beber. Y bueno, estos animales de entrada ya estaban saciados, pero el azúcar es capaz de hacer que uno coma un poco más, ¿no? Entonces, igual sucede en los roedores. ¿Qué sucede cuando activamos a las neuronas GABA en el ratón transgénico? Pues se observa un fenómeno muy, muy robusto en donde el animal básicamente come o lengüetea azúcar al 18% de manera muy extensa solamente durante los periodos o los bloques de estimulación. Es decir, que el animal de hecho deja de comer el azúcar cuando no se está activando estas neuronas GABA. Pareciera como si se generara una especie de sinergia entre la activación de estas neuronas recompensantes y el consumo de azúcar, y le resultara mucho más placentero comer solamente cuando están estas dos condiciones presentes, ¿no? Por ejemplo, también le dimos, esto lo hicimos con alimentos sólidos, le dimos la elección entre comida chao, que es su comida saludable de los ratones, con la que las alimentamos, o con un terrón de azúcar que está en este lado, y se va a activar a las neuronas cada 2 segundos y 4 segundos apagado, y vean cómo cuando activamos a las neuronas GABA de hipotálamo lateral, el animal va y empieza a morder el terrón de azúcar. Ahí explora el chao, pero regresa nuevamente a beber, a comer sacarosa. Entonces, estas neuronas GABAérgicas lo que están haciendo es que se le están enseñando al animal a consumir el estímulo o el alimento que sea más palatable y que esté disponible en su alrededor. Finalmente, el experimento clave es demostrar si podíamos aumentar la palatabilidad de cualquier estímulo que estuviera cerca de la activación de estas neuronas. Para lograr esto, hicimos una cajita en donde teníamos un bebedero, y en el mismo bebedero podía haber ensayos en donde se liberaba agua, 3% sacarosa o 18%. Entonces tenemos que el animal control obviamente lengüetea más, tiene mayor palatabilidad para la sacarosa al 18%, que para el agua en todos los casos, pero en el animal transgénico lo que hicimos fue que ahora solo activamos cuando el animal estaba bebiendo agua, y sorprendentemente vean que la tasa de lengüeteo aumenta selectivamente para los ensayos de agua, incluso es mayor la respuesta de palatabilidad que la que observamos con la sacarosa al 18%. Cuando hacemos el otro experimento, pero ahora apareamos la actividad de las neuronas GABA a la sacarosa al 3%, los ratones empiezan a lengüetear muchísimo esta concentración, mucho más que el 18 o que el agua. Y si ahora activamos cada vez que el animal consume la sacarosa más concentrada, pues vemos todavía un efecto mucho más marcado. Es decir, que estas neuronas son capaces todavía de potenciar más la palatabilidad del sabor dulce. También inducen el consumo del alimento más cercano. Esto lo comprobó otro estudiante del laboratorio, Alam Istak, en donde generó una cajita en donde hace el tracking del animal de forma en línea, y le pusimos varios estímulos. Si quería activar a las neuronas GABA, tenía que visitar el centro. Ese es un sitio que a los animales no les gusta, es un sitio abierto, pero sorprendentemente los animales transgénicos iban al centro para activar estas neuronas y consumían el alimento más cercano que estuviera a su alcance. Tenían varias opciones. Ahora, movimos la estimulación, el sitio de estimulación del centro, ahora al pellet, y vean cómo deja de visitar el centro y se la pasa todo el tiempo en estos pellets de chocolate. Vean cómo los tira, ¿no? Básicamente. Y si movemos el sitio de estimulación ahora del pellet, pero lo llevamos a la comida más saludable, que es el chao,
pues el animal se queda consumiendo el chao, y es lo que consume más y está más tiempo en esa zona. O sea, básicamente el alimento que esté más cerca de cuando se activan esas neuronas es lo que el ratón va a consumir. Después nos preguntamos si estas neuronas GABAérgicas del hipotálamo lateral se activaban de forma natural por el azúcar, es decir, si el azúcar las activaba a estas neuronas. Para esto, Mónica Luna desarrolló esta técnica de fotometría en el laboratorio, en donde se puede ver aquí cada una de estas hileras es un ratón distinto, y entre más amarillo significa que las neuronas GABA se activaron mucho más. En el tiempo cero es cuando los animales empezaron a consumir, y vean cómo incluso con lengüetear un bebedero vacío, estas neuronas se activan también con agua, pero cuando la concentración de sacarosa es mucho mayor, por ejemplo al 18%, estas neuronas se activan aún mucho más. Esto quiere decir que el azúcar es un estímulo que las activa de forma natural, y ya vimos que al activar esas neuronas se puede aumentar la palatabilidad de cualquier estímulo que esté cerca, y si es azúcar es todavía aún más. Pero queríamos saber si todas las neuronas GABAérgicas son las que se están activando. Entonces, por eso hicieron estos microendoscopios. Vean, aquí el animal está bebiendo. Cuando estaba bebiendo el vacío no se activa esta neurona en verde, que está aquí marcada. Y vean, ahí va a beber sacarosa al 18%, y ven cómo se activa esa neurona GABA y muchas más a su alrededor. Esto demuestra que el azúcar activa a estas neuronas. Entonces, ya les había adelantado un poco la conclusión, pero básicamente el cerebro está regulando la conducta de ingesta a través de estas dos vías, de la vía homeostática y la vía hedónica. Y para simplificar las cosas, podemos decir que estas neuronas AGRP son lo más cercano a producir de forma artificial la sensación de hambre. Se induce una sensación de hambre. Cuando se activa, el sujeto deja de hacer cualquier actividad y tiene que ir a comer para silenciar a estas neuronas, porque producen una sensación desagradable tener activas a estas neuronas AGRP. Por otra parte, las neuronas GABAérgicas generan recompensa al activarlas, y van a enseñarle al animal a comer el estímulo más palatable que esté disponible en su ambiente. Y son activadas por el sabor dulce. Gran parte de lo que les comenté en esta charla se encuentra publicado en esta revisión que hicimos al principio del año, por si alguien quiere entrar en más detalles al respecto. Bueno, solo me queda felicitar, agradecer a mis colaboradores, especialmente al doctor Sid Simon en Duke University, que hemos sido grandes colaboradores por muchos años. Al grupo de trabajo, a Diana Quetzali, Jorge Luis Islas, a Mónica Luna, a Alan Stack, Miguel Villavicencio y Esmeralda Fonseca, que ex miembros del laboratorio, y a las fuentes de financiamiento. Este proyecto de investigación ha recibido financiamiento de Fronteras, de CONACYT, de Problemas Nacionales, de Productos Medics, de la Fundación Miguel Alemán y la Cátedra Marcos Moschinsky. Estamos muy agradecidos por su apoyo y muchas gracias. Déjenme. Bueno, con eso concluiría mi charla. Muchas gracias, doctor. Si nos permiten un segundito, pasaremos ahora a la sección de preguntas, que va a estar a cargo de la doctora Araxi Urrutia. Araxi, por favor. Sí, nada más déjenme. En este momento está terminando también la transmisión en Facebook. Un momento. Listo, ahora sí. Tenemos de hecho varias preguntas. Una de las aspectos que causó como mucho interés
era esto de los receptores gustativos en felinos y en aves. Entonces, una de las preguntas que nos llegó es si, ¿cómo está esto de la evolución del de los receptores que están utilizando los colibríes para percibir el sabor dulce? Claro. El sabor a proteínas de umami comparte una de las subunidades con la subunidad de lo dulce, la T1R3. El receptor del umami es el T1R1, T1R3, y el del dulce es el T1R2, T1R3, de tal forma que comparten esta subunidad. Y son muy parecidos, simplemente el receptor del umami detecta aminoácidos y en algún momento de la evolución reciente de los colibríes, reprogramaron el receptor del umami. Ajá, entonces, hubo una mutación que permitió que ahora el receptor empezara a sensar moléculas, el néctar de las plantas, ¿no? Y eso le permitió explotar ese nicho al colibrí. Ok. Otra de las preguntas que tenemos es, si podrías explicar de nuevo qué es esto de la palatabilidad. La palatabilidad. ¿Y cómo es que depende de los receptores sensoriales? Sí, la palatabilidad es un reflejo oromotor, es un movimiento de la lengua innato. Cuando tú le pones una gota de azúcar en la lengua a un niño, va a empezar a mover la lengua de tal forma que va a hacer movimientos para consumir ese estímulo. Okay. La intensidad con la que ocurre ese reflejo va incrementando si el estímulo es más palatable o no. Para decirlo de otra forma, es como si te gusta o te agrada o te desagrada. Esa es la respuesta. Y es una respuesta innata. Por ejemplo, en ratones descerebrados pueden tener respuestas de palatabilidad, aunque no tengan la detección de la percepción del sabor dulce, está codificado a nivel del tallo del cerebro. Ok. Otra duda que hay es acerca de los distintos tipos de azúcares. Y la pregunta es si, por ejemplo, es verdad que sí se puede consumir miel si se padece de diabetes. Al final la miel tiene fructosa. Y va a tener va a tener un problema y se va a convertir en glucosa. O sea, muchas de estas azúcares terminan todas transformando, la mayoría de ellas se terminan transformando en glucosa. Entonces, desconozco si se puede recomendar su uso para personas con diabetes, porque no soy médico, pero básicamente todas las sabores que producen el dulzor van a ya sea inducir o transformarse en glucosa, y si son los edulcorantes artificiales, esos simplemente no van a ser digeridos y van a pasar desapercibidos por el intestino y solo van a producir la sensación de lo dulce, pero no implica que van a saciar a la persona. O sea, nada más estamos engañando de forma artificial, estamos activando a este receptor con una molécula que no es nutritiva en realidad, ¿no? Es solo para tener esa sensación placentera que te produce el dulzor. Estamos, de alguna forma, estamos hackeando al sistema gustativo, o sea, con los edulcorantes. Otra pregunta es Juan Roberto, que pregunta si las células gustativas solo se diferencian entre sí en términos de cuál es el receptor gustativo que estarían expresando, o si en realidad las células que perciben el sabor dulce son distintas en otros aspectos de las que perciben otros sabores. Sí, las células de sabor dulce son unas células tipo 2, de la célula receptora del sabor tipo 2. Hay cuatro tipos de células.
La 4, por ejemplo, es una célula precursora y puede transformarse en cualquiera de las otras, en la 1, la 2 y la 3. La célula receptora del sabor dulce, del umami y del amargo y también de la sal son tipo 2. Las tipo 2, estas tipo 2 tienen una característica en particular muy interesante. Tienen microvellosidades que las sacan, de hecho, en ese hoyito que les mostré, que es el poro gustativo, y en esas microvellosidades van los receptores. Entonces, básicamente están expuestos estas vellosidades esperando a que los químicos lleguen y activen a estos receptores. Ahora, hay una célula tipo 2 específica para el umami, otra célula tipo 2 específica para lo dulce y otra para el amargo y otra para lo salado. Hay una línea separada, básicamente eso es lo que hasta el momento se ha encontrado. Ahora, recordemos que en la gema gustatoria son 50-100 células receptoras y tienen uniones comunicantes. Entonces, cuando se activa una, también puede activar a las que están a su alrededor y generan activaciones generalizadas entre ellas. Aún es un misterio cómo es posible que el sistema gustativo sepa distinguir una activación selectiva de una activación generalizada. Pero lo que sí se sabe es que si hacemos un knockout de un receptor, el animal deja de percibir esa cualidad sin afectar las otras. Ok, hay otra pregunta aquí que nos dicen, ¿cómo es que funciona la grelina? Y la grelina. ¿Qué interacción tiene con la sacarosa? Sí, la grelina es un péptido que se libera en el fundus del estómago. Es la única hormona que se le ha relacionado con la sensación de hambre. Entonces, entre más tiempo pasa de la última comida, la grelina se va acumulando y se va liberando. Y esta grelina viaja al arcuato y activa a las neuronas AGRP, que son estas neuronas que se activan cuando tenemos hambre, ¿no? No sé bien la relación que tenga el nivel de grelina con la percepción del sabor dulce. Lo que sí se sabe bien es, por ejemplo, hay otra hormona que es la leptina, que es una hormona de saciedad que se libera en el adipocito. Entre más grande sea el adipocito, más leptina y más saciedad va a producir. Entonces, esta leptina tiene receptores en las células receptoras del sabor dulce y selectivamente disminuyen la percepción de lo dulce. Curiosamente, en sujetos sanos, la leptina fluctúa a través del día, tiene un ciclo circadiano. En la noche es cuando está más alta y el umbral de detección de sabor dulce se aumenta, entonces no tenemos este deseo por comer más dulce en la noche, probablemente por estas fluctuaciones en leptina y cómo están afectando la actividad de las células receptoras de sabor dulce en la lengua. Ok, hay varias preguntas, de hecho, que creo que se pueden tratar de resumir un poquito en una, que sería... Si es posible tratar de como disminuir lo adictivo que es el sabor dulce, si el sabor dulce es más adictivo que las grasas, y si es más problemático consumir azúcares o consumir grasas. Ok, muy, muy interesante las preguntas. El sabor dulce va a inducir esta sensación perceptual, pero también va a generar la parte postingestional, ¿no? Entonces, recuerden que son estas dos vías, que antes no teníamos mucha información sobre esta vía de detección del efecto nutricional de la glucosa. Entonces, ¿cómo...? Algo interesante, si los edulcorantes, por ejemplo, activan mucho más eficiente el receptor de lo dulce, porque tiene mayor afinidad, induce mayor sensación del dulzor, ¿por qué no son más preferidas? Es decir, que no son tan adictivas, ¿no? Ninguno de estos edulcorantes ha sido capaz de destronar el consumo del azúcar. Entonces, no podemos disminuir la adicción al azúcar usando edulcorantes, porque de hecho van a activar más al sistema gustativo y de forma más eficiente,
pero lo que les falta es el efecto postingestional, ¿no? Entonces, que eso sí lo logra la sacarosa, se transforma en glucosa, y es la glucosa lo que realmente le interesa al cuerpo, y es un componente esencial para la vida, es un nutriente esencial, la glucosa. Entonces, si queremos disminuir el potencial adictivo del sistema gustativo, es simple y sencillamente es reducir su consumo de todas las azúcares, de todos los edulcorantes, no hay otro, porque es parte de cómo funciona nuestro organismo. Ok, entonces. Y respecto a la segunda pregunta, era si las grasas, ¿verdad? Las grasas. Sí. Hay algo muy, muy interesante que ocurre cuando le preguntas a una persona cuántas calorías estás consumiendo si les das grasa, pueden decirlo muy bien, o sea, pueden decir tantas calorías están consumiendo. Tenemos un buen sistema para detectar las calorías que provienen de las grasas. No es tan eficiente cuando probamos lo dulce, ¿no? Entonces, lo dulce no es tan fácil saber cuántas calorías están presentes, pero ocurre algo muy interesante cuando se combinan, se genera un efecto sinérgico, y este efecto sinérgico de la grasa y el azúcar produce el estímulo más placentero que uno puede experimentar. Es el helado, ¿no? en ese caso, el cerebro no puede decir cuántas calorías están consumiendo. Y básicamente todos los alimentos palatables o procesados están explotando esta propiedad de sinergia entre la grasa y el azúcar para producir un alimento que además la gente está más dispuesta a pagar más por un alimento que tiene grasa y azúcar, una galleta, por ejemplo, que si le da solo azúcar o solo grasa por separado, ¿no? Ok. ¿Por qué hay algunas personas que dicen que prefieren cosas saladas a cosas dulces? Es muy compleja la pregunta, no lo sé. Podría ser alguna explicación, es que no tengan una percepción del sabor dulce tan activa como la del salado, que a lo mejor esté dañado alguno de sus receptores, o podría ser tal vez, y quizás sea más probable, un aprendizaje que hayan adquirido a través de la vida, donde desarrolla mayor preferencia por las cosas saladas que por las dulces. Ok, tal vez otra pregunta complicada. ¿Por qué a veces sentimos que estamos empalagados? ¿Es una saturación de esos receptores o es otro proceso? No, el empalagamiento de hecho es una señal aprendida. Obviamente, entre más azúcar, mayor es la concentración, más vamos a sentir la sensación esto de empalagamiento, pero en realidad es un aprendizaje calórico que hicimos hace mucho tiempo. Cuando tú pruebas un alimento por primera vez, no sabes si es calórico o no, entonces lo vas a consumir, lo primero que experimentas es si es dulce, qué sabor tiene, etcétera, etcétera. Y después, con el paso de las horas, de forma inconsciente, se genera un aprendizaje calórico, que es lo que le causa la preferencia a la glucosa, por ejemplo, ¿no? Al sabor dulce, que ocurre en el estómago, y es inconsciente este aprendizaje, no tenemos que estar pensando. Con solamente beber una cosa o probar una cosa una vez, vamos a aprender que ese estímulo es capaz de producir saciedad, ¿no? Eso sería. Ok, a lo mejor tenemos otros minutitos para... vamos a pasar unas preguntas un poquito más a nivel celular o molecular. Uh-huh. Una pregunta es, ¿qué pasa con los receptores y neuronas involucradas en la regulación de apetito cuando se está en una dieta de restricción calórica? Ah, eso sí se sabe. Cuando pones a un animal sin comida, a un ratón sin comida, estas neuronas AGRP van a estar sobreactivadas. Estas neuronas que producen hambre. De hecho, se piensa que esa es una de las razones por las cuales el hacer dieta falla en muchos casos, ¿no? Entre más periodo pasa sin alimento o entre más periodos de sin comer, estas neuronas AGRP van a estar sobreactivadas. Y recuerden que lo que se ha encontrado en los roedores es que
no les gusta tener estas neuronas AGRP sobreactivas. Es esta sensación desagradable que sentimos cuando tenemos hambre. Eso la están produciendo. Y las AGRP se van a activar mucho más, ¿no? Hasta llegar a cierto punto en donde o el sistema aprende a ignorar esa señal de hambre o va uno y come y se acaba el asunto porque ya estas neuronas AGRP se silencian y nuevamente uno está saciado. Ok. Me movió un poco la pregunta, un momento. Nos preguntan también cuántos son los genes que están involucrados en la percepción del sabor dulce. Ah, bueno, solamente son los TAS R1 y el TAS R2, R3, perdón, que son los genes que codifican las subunidades de los receptores del sabor dulce. No sé si a eso se refiere. Sí, sí. Okay. Sí, otra pregunta por Amanda Veje. Dice si se podría ayudar a poder seguir una dieta si se inhibieran a las neuronas GABAérgicas. Esa es otra pregunta complicada. Es muy compleja. Y el problema de hacer esta clase de predicciones es que estas observaciones que hacemos, estamos haciéndolas en condiciones muy controladas, en un animal, en un roedor, que está en una jaula, que no tiene mucho contacto con otras personas. Pero en los humanos tenemos un componente social muy, muy fuerte. Tenemos estas neuronas GABA y también tenemos estas neuronas AGRP. Pero yo no sé qué pasaría si las activáramos en un humano. No sé si la persona iría a comer inmediatamente o pensaría, hay reglas, etiquetas sociales que me dicen, en este momento no puedo ir a comer, tengo que dar una conferencia. Entonces, probablemente hay un control todavía más fuerte en el cerebro humano para controlar estos instintos de alimentación. Obviamente, voy a sentir hambre si las activo probablemente, pero es una especulación. No se han logrado hacer estos experimentos. Básicamente solo se han hecho en roedores. Una observación interesante que estamos explorando es si silenciamos estas neuronas GABA, podemos hacer que la persona deje de comer. El problema de hacer este experimento en particular es que es muy difícil mantener estas neuronas silentes con las técnicas actuales que tenemos por periodos prolongados. Probablemente no sea el único mecanismo para hacer que un ratón deje de comer. A lo mejor silenciamos estas neuronas y otro grupo de neuronas toma el control de la alimentación y empieza a hacer que el animal coma, aunque no tenga esta señal de las neuronas GABA presente. El cerebro siempre es más complejo. Cada vez que queremos hackearlo, en realidad nos enseña otras lecciones, ¿no? Bueno, también yo creo que evolutivamente sería muy malo que no hubiera como procesos redundantes para asegurarse de que sí haya una ingesta. De hecho, esa sería, ¿no?, una de los intereses de tener de estas dos vías, la vía homeostática y la vía hedónica. Por ejemplo, se puede lesionar a las neuronas AGRP y los ratones siguen normales cuando están viviendo con otro animal que les indica cuándo comer y cuándo hay que ir a comer. Pero cuando los aíslas, estos animales empiezan a perder peso. Es decir, si no tienen una pista externa que les dice cuándo comer, sin estas neuronas AGRP van a inducir pérdida de peso y después morir de inanición. Pero si les das una dieta alta en grasa a estos roedores sin las neuronas AGRP, entonces ahora el sistema hedónico gana y de hecho empiezan a ganar hasta peso, ¿no? Entonces, efectivamente, podría ser beneficioso para el sistema seleccionar estas dos características, un control neuronal de alimentación por alimentos palatables y otro por cuestiones homeostáticas, ¿no? Solo cuando realmente tengo hambre. Si uno falla, el otro compensa.
Una pregunta, regresando un poquito a lo de los endulcolorantes. Nos preguntan que cómo es que el consumo de estas como azúcares falsas en realidad podrían estar promoviendo que terminemos consumiendo aún más calorías y no menos. ¿Cómo ocurre esto? No se sabe eso, ese es un tema controversial, pero es muy fácil hacer una predicción. Si tenemos estos dos sistemas, del sabor dulce y el sistema de nutricional, que detecta el valor nutricional, estos estímulos dulces con edulcorantes artificiales solo van a activar uno y no el otro. Entonces, podría estar afectando en varios sentidos. Por ejemplo, la escala con la cual medimos que cierta intensidad de dulzor equivale a tantas calorías podría estarse afectando si consumimos estos edulcorantes, ¿no? Es decir, tomamos cosas dulces, pero no sabemos cuántas calorías realmente representan. O sea, estamos dándole una señal falsa al cerebro, ¿no? No se ha demostrado que en humanos sean muy dañinos el consumo de los edulcorantes, cuando es un uso moderado, por supuesto, pero sí debemos de tener ya ahora como más consciente de que es solamente una activación, la mitad, pues, de la activación del sistema gustativo, ¿no? No es una activación completa. Ok. Nos preguntan también que cuál es la... ¿qué tanta similitud hay en el funcionamiento de los receptores TR2 y TR3 entre humanos y ratones? Supongo que la pregunta es hasta qué punto son realmente un modelo válido. Un modelo válido. Bueno, los roedores son un gran modelo. También son omnívoros, igual que los humanos, comen de todo. Y han demostrado ser muy similares en muchas de las observaciones que se han obtenido. El receptor de lo dulce es 70%, tiene 70% de homología con el receptor de lo dulce humano, el de los roedores con el humano. Ok. Bueno, una pregunta tal vez un poquito fuera de tema, pero no, y tal vez sería algo que se podría añadir al chat o a los comentarios en la grabación de YouTube, pero ¿podrías dirigirnos a algunos recursos, tanto de video o por escrito, que estén relacionados con el tema de tu presentación, pero que sean un poquito más accesibles para estudiantes nivel de secundaria? Es que aquí nos dicen que algunos los mandaron de la secundaria a escuchar tu plática y quieren saber si hay como algo más como a ese nivel. No tengo ningún documento escrito en español. Está la revisión que les mencioné, pero está en inglés. Y sí es una lástima, de hecho sería interesante poder escribir algo de esto que les platiqué en español. Voy a considerarlo. Pero no tengo nada escrito en español, lamentablemente. Bueno, prometemos buscar algunas ligas y dejarlas en la lista de comentarios. Bueno, sí, hablaste bastante acerca como del poder adictivo de los azúcares. Entonces, la pregunta de Lalo Jim es si se podría considerar al azúcar como una droga. El azúcar y en particular la glucosa es un nutriente esencial del cuerpo. Entonces, en ese aspecto es distinto a las drogas. Las drogas lo que hacen es explotar o hacer mal uso del sistema de recompensa que está detectando el azúcar, ¿no? Entonces, sí es una especie de droga, obviamente con sus reservas de que no tiene la misma capacidad de liberación de dopamina, por ejemplo, que puede lograr
otras drogas de abuso humano, como la cocaína o las anfetaminas. Pero sin duda, si podemos ver los consumos totales de azúcar que han ido incrementando de forma impresionante, sí hay en este momento un componente adictivo muy fuerte que nos está acostumbrando a consumir mucho azúcar, más de la que realmente necesitamos, ¿no? Okay. Me parece que el estimado en México es, lo que recomienda la OMS es 25 gramos diarios y estamos consumiendo 104 gramos por día por persona en los mexicanos, ¿no? Entonces, 4 veces más de lo que se debería. Gaby Cárdenas nos pregunta, y bueno, esa tal vez puedes reservarte el derecho a contestar. ¿Qué aplicación podría tener, supongo que en política de salud, los resultados, pues, tanto de tu investigación como la literatura a nivel más extenso, para reducir los problemas de obesidad en nuestro país? Claro. ¿Pudieras recomendar una cosa que sería? Todos estos datos no son solamente míos, en realidad es el esfuerzo global a nivel mundial de muchos investigadores que se han logrado poder tener ahora todo este conocimiento que les acabo de plantear. No, la recomendación en realidad es dejar de tenerle tanta confianza a nuestro sistema gustativo. O sea, no todo lo que percibamos como dulce significa que es nutritivo. Y quizá debemos de empezar a desconfiar de nuestra lengua, ¿no? O sea, de nuestro sistema gustativo. Porque lo que hacemos en realidad es muy interesante. Un resumen que hicieron de varias compras que hicieron las personas que compraban en Amazon sobre alimentos, se encontró que la mayoría de las personas se quejaban de que los alimentos tenían mucho azúcar. No que tuvieran poca, sino que tenían mucho azúcar. Les resultaba como muy, muy desagradable el producto por eso. Entonces, tenemos que empezar precisamente a hacer eso. Y lamentablemente muchas de nuestras decisiones de compra las basamos solo en la percepción de sabor dulce. Decimos, esto está rico y solo experimentamos esos sabores cuando en realidad hay toda una gama de sensaciones gustativas muy complejas, muy ricas, que podemos experimentar cuando tratamos de reducir un poquito el azúcar de nuestra dieta. Bueno, yo creo que vamos a concluir. Voy a decirte la última pregunta para la que tenemos tiempo y muchísimas más, y muchísimas gracias por todos los comentarios. Ale Caballero nos pregunta que qué pasa a nivel neuronal cuando se están consumiendo endulcolorantes que no tienen calorías versus aquellos que sí las contienen. Sí, solo activas la dopamina en la parte ventral del estriado, pero no en la parte dorsal. Entonces, la dopamina en la parte dorsal se activa cuando también tiene contenido calórico o nutritivo. Eso se libera nada más la parte de placer inducida por el sistema gustativo. Pero vean el sistema gustativo de ahora en adelante como nada más una sensación perceptual, es una especie de pista que podemos utilizar para predecir si el alimento es solo dulce, y normalmente lo usábamos para saber si era nutritivo. Pero ahora, con los métodos de alimentación actuales, industrializados, pues esta señal innata que el sistema gustativo cuenta ya no sirve porque está siendo hackeada, pues, por la industria alimenticia para vender más, ¿no? Porque basamos mucho en esta percepción. No compramos por lo nutritivo del alimento, sino por su sabor, ¿no? Que sepa bien, ¿no? Es lo que queremos, que tenga sal, que tenga azúcar, etc. Entonces, dejemos de confiar en el sistema gustativo. Bueno, sí, es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, por supuesto. Pues no sé si quieras hacer algún otro comentario final, y si no, pasaríamos algunos saludos y agradecimientos. Pues, nada más quisiera agradecerles por la oportunidad, y les deseo muchísima suerte en el ciclo de
de conferencias que se vienen muy interesantes todas ellas. Los invitamos a que las sigan viendo. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor Urrutia. Y fue un placer y un gusto estar con ustedes. Bueno, pues sí, yo creo que puedo aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la siguiente ponencia, que será por el doctor Joaquín Ruiz. Él es de la Universidad de Arizona, entre muchos otros destacados reconocimientos y cargos que ha ocupado en esa institución. Él es actualmente el director de Biosfera 2, que es uno de los tal vez más bonitos ejemplos de tratar de recrear distintos biomas artificialmente para poderlos estudiar. Esa conferencia va a ser también en Colegio Nacional por los mismos canales de modo virtual y será el jueves, este jueves, a las 6:00 p.m. Entonces, si no han visto ya los carteles para esa ponencia, los estaremos tratando de distribuir pues esta misma tarde. Queremos solamente hacer un agradecimiento reiterado a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Ranier Gutiérrez, por su generosidad con su tiempo, por contestar todas las preguntas que nos llegaron. Bueno, de hecho, no son todas, yo fue una fracción, pero pues nos dio mucho gusto tenerlo aquí. Queremos agradecer también a quienes nos escuchan y nos ven desde Guerrero, la Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Chiapas, Nuevo León y Puebla. Y bueno, esos son los estados que están aquí en mi lista, pero a todos aquellos que se conectaron desde cualquier otra entidad o desde cualquier otro lugar, también muchísimas gracias. La conferencia está siendo grabada y va a estar disponible para que la puedan volver a ver aquellos que no pudieron conectarse al principio o quienes quieran verla por segunda vez. Estará disponible a través de los canales de YouTube del Colegio Nacional. Y las ligas estarán en la página del Colegio Nacional. Para aquellos que tuvieron problema entrando a la página del Colegio Nacional esta tarde, eso fue porque había demasiado tráfico y se saturaron. Entonces, si tienen problemas para ver cualquier otra ponencia o ver los detalles en el futuro, les recomendamos que vayan directamente a los canales de YouTube del Colegio Nacional o el canal o la página de Facebook del Colegio Nacional. Y pues básicamente eso sería todo de mi parte. A nombre de todos los organizadores, les doy las gracias otra vez y nos vemos el jueves. Hasta luego. Y muchas gracias, Araxi, Martín, por la organización de este ciclo de Universidades por la Ciencia, que agrupa este conjunto de expositores, de conferencistas. Y también nuevamente pues agradecerle en nombre del Colegio Nacional a Ranier por la interesante plática que despertó un interés muy, muy fuerte. De hecho, lo que se mencionó fue que tuvimos una saturación de entradas al colegio, lo cual ocasionó literalmente el colapso del sistema. Entonces, muchas felicidades, Araxi, Martín, y este ciclo de conferencias va a durar a lo largo de todo el año, y incluyendo conferencistas de otros países. Y invitamos además para este jueves a la continuación del ciclo de Universidades por la Ciencia. Les invitamos a la conferencia del día de mañana, que es el ciclo de la arqueología hoy, a cargo del doctor Leonardo López Luján. Y la conferencia mañana es sobre la evolución del cuerpo humano a través de la imaginación, a cargo de Juan Manuel Argüelles, que de hecho tienen aquí la invitación. Y les recordamos que el Colegio Nacional, esta es una de las actividades primordiales, es el ofrecer estos ciclos de conferencias y, bueno, las publicaciones y toda la actividad de divulgación. Agradecemos también a todo nuestro personal en el colegio que hace posible esto y que, de hecho, nos ha permitido el estar con ustedes y acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos, hasta luego.